que es imprescindible ya resolver, avanzar y generar confianza. Por otro lado, como bien dices, las unidades económicas grandes han sido víctimas del delito, 60% de ellas, 60 de las medianas, 50 de las pequeñas. El costo promedio por unidad económica en el 2015, que es la última estadística que se tiene, bueno, era de 58,000 pesos. O sea, para una microempresa que le roben 58,000 pesos, pues es probable todo su capital de trabajo. Ha habido una gran afectación a la industria. Por eso comento, si podemos resolver el tema de la seguridad, podemos crecer 1 o 2 puntos más. Y si resolvemos el tema de la corrupción de la misma forma. Es un asunto urgente, Luis, es un asunto estratégico para la nación. Ya no podemos seguir así. Uh-huh. Tenemos que resolver este problema y eso nos dará posibilidades de crecimiento, de convivencia pacífica, de regresar a lo que teníamos antes, que no podemos rechazarlo o no podemos olvidarnos de aquellos tiempos en los que podíamos salir a la calle y regresábamos a nuestras casas con toda seguridad. Entre seguridad y corrupción estaríamos hablando de 2 puntos cada uno, o sea, un crecimiento de 3, 4 puntos. Pues de 3 o 4 puntos, oh, sí podríamos hacerlo. Uh-huh. Y ese es el reto que tenemos. O sea, este país puede crecer, nuestro país puede uh-huh. crecer en el orden de superior al 4% si hacemos la tarea correcta. ¿Y por qué no lo hemos hecho en los últimos años? No hablo nada más de Peña Nieto, hablo también de la administración de Calderón, un tanto de la administración de Fox, desde Cedillo, etcétera. O sea, se fue descomponiendo, ya lo veíamos, ahí viene la bola, y ahora la bola es gigantesca. Es una situación realmente gravísima la que se está viviendo en corrupción, en impunidad. En este país puedes hacer lo que quieras, Juan Pablo, y difícilmente vas a obtener un castigo. ¿Por qué lo dejamos crecer tanto desde tu perspectiva? La coordinación. Ya. La voluntad política. Uh-huh. Y eso debe de resolverse. Y mezquino pensar en intereses políticos, uh-huh. preelectorales o partidistas que impidan en resolverlo. Si vas a tener más policías o menos policías, si eres presidente municipal, si los partidos políticos tienen más gobernadores y gobiernan a más gente, entonces cambian de opinión para no coordinarse. Eso es mezquino y eso no lo podemos permitir, lo tenemos que censurar desde la sociedad. No es un asunto político, es un asunto de seguridad nacional. Uh-huh. Y ellos están para legislar representando a la sociedad. Y la sociedad está demandando urgentemente que lo resuelvan. Y no lo están resolviendo. Después algunos políticos se quejan porque la sociedad no los entiende, no los comprende. Pues ahí está la prueba. O sea, los acuerdos políticos preelectorales no pueden, o electorales, no uh-huh. pueden... No pueden sostenerse sobre acuerdos estratégicos para el país. Ahí deberían de estar todos unidos, sabedores de que tienen una responsabilidad con el pueblo. O sea, pero la bronca es del Congreso, entonces, desde tu perspectiva, ¿el Ejecutivo no tiene responsabilidad? Porque sí, no, por supuesto, el Congreso ahí congeló la ley. El Ejecutivo tiene su propia responsabilidad, y el Ejecutivo, desde los presidentes municipales, los gobernadores y el Ejecutivo Nacional Federal, porque tienen que generar la coordinación, porque debe de haber la voluntad para hacer la coordinación. Algunos ejecutivos estatales están invirtiendo en seguridad, en inteligencia, eso es muy loable, es correcto. La inteligencia les va a dar datos, uh-huh. pero si no saben qué hacer con los datos, si solo compran cámaras, si no hay una estrategia, si no tienen la coordinación entre mandos, si es un desorden la coordinación entre mandos, si se pelean, ¿quién no va a ir a atender un delito o atender la prevención de algún delito? Pues entonces no podemos avanzar. Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, gracias por tomarme la comunicación, Juan Pablo. Encantado, Luis, muy buen día. Esperemos que esto lo vayamos resolviendo, pero con urgencia.